Bueno, en la línea telefónica se encuentra Hugo Andrés Araujo, secretario de Gobierno. Hugo, muy buenos días, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, Mónica, buenos días, Alejandro. Les agradezco por esta llamada y pues tal y como lo dicen, es cierto, se ha confirmado que el actual candidato a la presidencia de la República por parte del PRD, Andrés Manuel López Obrador, cometió el asesinato de forma culposa a su hermano menor, José Ramón López Obrador, el día 14 de mayo de 1962. Esto fue con un revólver calibre 22 a los 11 años de edad. Esto ya ha sido confirmado, pero lo interesante es que el acta de defunción, al igual que la averiguación previa, desaparecieron de los registros estatales hace ya más de 16 años, Alejandro. Además, se comenta que López Obrador se encargó de borrar todas las huellas, ya que en las hemerotecas públicas locales no hemos encontrado en los archivos los días 13, 14 y 15 de mayo de 1962. Desde luego que en la Procuraduría General de Justicia tampoco se encuentra en sus registros. Es como si el hermano menor no hubiera existido, a pesar de que el registro civil, ahí se encuentra José Ramón López Obrador. Pero bueno, aquí lo relevante es que el día de ayer, de manera anónima, se entregó una copia de la averiguación previa TAP-140562-DOL-1122, que es a la que se atribuye la muerte del hermano menor de López Obrador. Hugo Andrés Araujo, por las declaraciones que nos regalas esta mañana, parece que no hay mucho, ¿no?, de qué hablar. Sí, como tú lo mencionas, Alejandro, no hay mucho de qué hablar, solamente es la presentación de esta averiguación previa, que desde luego debe de ser presentada a la luz pública y esperar las declaraciones del señor López Obrador en cuanto a por qué desaparecieron todos estos documentos oficiales. Muy bien, Hugo Andrés Araujo, secretario de Gobierno en Tamaulipas, gracias por la llamada. No, hombre, gracias a ustedes. Al contrario. Hasta luego.